Sabía si te encontraría despierta. Estoy harta de cama. ¿Flores? Pensaba que me habías dicho que eso no era nada original. Recuerdo lo que te dije. Y te expliqué que lo que no me gusta es llevar flores a los hospitales, pero sí a las casas cuando el paciente ha regresado, como es tu caso. Ya. Que siempre tienes una respuesta para todo. Anda, ven. ¿Cómo estás? Estoy bien. Perdona, igual no debería abrazarte. No te preocupes, no me vas a romper. Lo que sí que voy a hacer es sentarme. Como Nerea se entere, la tendremos. Me he enterado. Vale, pero no te chives a tu tío. No. Hola, Iker. Hola. Qué flores tan bonitas. Sí, gracias. Bueno, yo solo quería pasar a saludar, así que os dejo tranquilas. ¿Qué dices? Anda, tómate al menos un café. O te podrías quedar a cenar, ¿no? Sí, sí, estoy preparando la comida, está casi a punto. Bueno, sois muy amables, pero prefiero que no. Ya cuando estés recuperada del todo, si quieres, tenemos. Anda, tómate un café. Alicia, no creo que sean horas de café. ¿Y un té? Un rooibos que no tiene cafeína ni teína. Está bien, acepto ese té. Muchas gracias. Siéntate. Oye, ¿se sabe algo de Gomis? ¿Tu padre te deja hablar de trabajo estando de baja? Venga, va, ¿se sabe algo, sí o no? Nada, sigue sin asomar la jeta. Quizá haya salido del país, aunque se supone que hay una alerta en aduanas, pero vete tú a saber. ¿Y habéis interrogado a Quintero? Admite que tuvo a Gomis en plantilla hasta hace 2 años. Según me dijo, no le renovaron el contrato y desde entonces no sabe nada de él. También le pregunté a varios empleados y me dijeron lo mismo. ¿Y tú qué piensas? Pues pienso que es todo mentira. Que Quintero le ayudó a desaparecer. Ya. ¿Estás bien? Sí, 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 sí. Ah, eso es lo que estoy un poco cansada. Me vendrá bien ese té. Pues ya está listo. Ay, para ti. No. Gracias. Isa, ¿cómo estás? ¿Te encuentras bien? Papá, papá, ayúdame, por lo que más quieres, por favor, ayúdame. ¿Qué está pasando, hija? ¿Dónde estás? No, eres el único que puede ayudarme, por favor. Papá. Ya, hija, ¿dónde estás? Necesito saber dónde estás. Isa. Isa, ¿me oyes? Isa. Joder. Oye, riquísimo el té. Muchas gracias. La pena es que no te quedes a cenar. Nerea cocina muy bien. Me encantaría, pero tal vez en otra ocasión, ¿eh? Oye, se te echa de menos. Espero que te mejores pronto. Gracias por venir a verme. Ha sido un detalle. Y que sepas que me han encantado las flores, aunque no sea el regalo más original del mundo. Bueno, pues intentaré ser más original la próxima vez. Bueno, yo espero no estar ingresada próximamente. Iker, ¿te acompaño? Vale. Perdona, Nerea. Chao. Chao. Qué majo es, ¿verdad? Y eso que al principio parecía un capullo. Ya. Pero tiene buen fondo y es un buen policía. Mira que echabas pestes de él. Nunca pensé que diría esto, pero me alegro de tenerlo como compañero. Y además, toda la actitud con la que va, yo creo que es una pose. ¿Tú crees? Sí. Sí, no sé, es como si fuera un escudo para no mostrar que realmente es un tío sensible, ¿sabes? Me cuesta creer lo que oigo de verdad. ¿Por qué? Porque pensaba que te caía mal.
¿Y que por eso te daba tanto bajón que saliera con él? Bueno, no sé, he cambiado de opinión. No, sí, me parece bien. Voy a ver cómo va la cena.